¡Buenos días! ¡Buenos días! Me encanta cómo me recibieron hoy. Ustedes ven, ese es el ataque. Yo no tengo ni siquiera que preguntar en qué cocinaron, ni qué, quién fue que lo hizo. Mire, eso es suyo. ¿Ya? Excelente. Feliz. ¿Suyo, comando? Sí, suya. Eso es suyo. Tenga, señores. Buenos días. Qué bueno contar con ustedes siempre a través de Teleuniverso Canal 29 para esta plataforma que es Como en Casa y esta extensión Como en Casa Plus. ¡Ey! Que le dejen a King. Oh, tiene que ella no tiene. Nada más han dado un plato a mí. Déjeme decirle, conmigo está Kimberly Castillo hoy y está Ada Kimberly y Ada Castillo, las dos. Castillo. Yo dije, ven acá, me equivoqué de apellido. Somos primas. Las Castillo, more, conmigo hoy. Ay, qué lindo, me gustó. Sí. Castillo, las more. Castillo. Se escucha como las Castillo, no, more, como las de chisme también. ¿Vos sos reina? ¿Vos sos reina, maná? Sí, todas somos reinas. Sí, pero a ti te pusieron corona, more, no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Deje su relajo que a usted le pusieron corona y no es lo mismo. Claro. Feliz de compartir con todos ustedes, de estar aquí acompañándonos en este extra que le damos a toda la familia dominicana, junto a mi querida Claribel y, ¿por qué no?, a mi prima Dalgisa. Sí. Buenos días. Buen día. Yo, como siempre, feliz. Para mí es un gran honor poder compartir en Como en Casa Plus con mis dos chicas queridas. No sé acaso, girl power en este programa hoy. Miren, muchachas, yo siempre he dicho que la forma en la que las autoridades se refieren a nosotros, ¿verdad?, en cualquiera de los casos, cuando nos encontramos como ciudadanos comunes en las calles, tiene mucho que, deja mucho que decir. Uh-huh. Cuando quizás nos paran por alguna redada, cuando quizás en algún momento hay alguien que está cerca de nosotros que cometió alguna imprudencia y nos toca vivir esa misma experiencia. Y les digo esto porque hubo una mujer que lamentablemente golpeó a un policía durante un operativo y justamente lo hizo pensando que el policía era un ladrón. ¿Qué? Que era ¿Cómo así? Sí, o sea, era... fue algo, ¿verdad?, una situación súper extraña. Sin embargo, la mujer intentó desquitar todo su enojo y molestia sobre un hombre que se encontraba siendo detenido por elementos policíacos en Oaxaca, luego de que se denunciara que intentaban apoderarse de un predio que es propiedad de su papá. En el lugar de los hechos se montó un operativo que buscaba sacar a los hombres del terreno. Tras unos minutos de oponer resistencia, los elementos tuvieron que entrar por otro lado para así sacar a los presuntos ladrones. Los hombres eran escoltados hacia las patrullas cuando el grupo de mujeres comenzó a gritarles y llamarle ladrones. Una de las hijas de la persona afectada mencionó que incluso uno de ellos portaba la gorra que era de su papá. Otro oficial, caminando detrás de una de las personas detenidas, cuando una mujer lanzó un golpe desafortunadamente, erró su puñetazo y terminó pegándole al policía. Ese momento quedó grabado y obviamente viral a través de las redes sociales. Wow. Y que la gente pues pudo comentar y compartir acerca de este detalle. Mira, yo no quisiera verme en esa situación porque el que les da un policía tiene problemas. Y gracias a Dios que fue en México también, porque en Estados Unidos no tuviera tan tranquilita, diría yo, para compartir la experiencia. Una demanda. En Estados Unidos todo una demanda. Bueno, lo primero es que los policías americanos no juegan y te tienen al piso, que ya lo hemos visto en varios videos. O sea, ellos no tienen que ver con eso. Yo creo que es parte del entrenamiento que le dan, de que no lo pueden tocar. Pero qué confuso el accidente. Como que hay mucha confusión. Es que, según se relata, uh-huh, cuando tú ves una situación como esta y tú estás viendo que estás sacando unos ladrones que estaban en una pertenencia de tu papá, uh-huh, y que tú ves a uno con una gorra, uh-huh, y que tú ves que están sacando y como que todo junto, como al mismo tiempo, sí, yo creo que realmente esto fue lo que creó como por si la acaso confusión. Sí, eso fue por sospecha. Sí. En dominicano le decimos, eso fue un trompón por sospecha. Escúseme, comando. Un trompón por sospecha, eso por si acaso. Y si pasa aquí en dominicana, mira, otro cuento sería. No, se faja. La policía se faja con la persona, con la mujer. No importa que sea un hombre o una mujer, pero si se sintió agredido, le da para atrás. Pero al final, yo lo que veo, ¿verdad?, y que le puedo sacar a modo positivo, porque yo siempre he dicho, de cada una de las noticias que nosotros pues compartimos con todos ustedes por aquí, es realmente tener en cuenta la empatía en un momento como este, porque hay que entender a la joven. Uh-huh. O sea, está pasando por un momento difícil en el que quizás está confundida. Uh-huh. Mi amor, tú estás dentro de una propiedad que es de mi papá, una persona que
que es importante para mí, yo me voy a arbollo como todo el mundo. Sí. Como diría ahora, yo me voy a arbollo con quien sea, porque es que yo estoy defendiendo mis derechos, estoy defendiendo lo que también no es de mi papá solamente, es mío también. Entonces, así es. Yo creo que hay que ver en qué paró toda esta situación. Lo voy a investigar a ver si le hicieron algo a esa joven, pero yo espero que no haya sido de esa manera. Señores, Mirka de Llanos, que es una comunicadora, periodista, muy importante dentro de los medios de comunicación desde hace muchos años, ella salta cuando se meten con su hija y manda a callar a un hater. Normal, ¿verdad? Dentro de las redes sociales y donde la gente le gusta hablar mucho sin saber a través de las mismas. Recientemente en el programa La Mesa Caliente de Telemundo, las conductoras hablaron de las llamadas mujeres trofeo, por lo que la polémica no tardó en desatarse, ya que muchos usuarios salieron a externar su opinión y dar su punto de vista ante este controversial tema. Sin embargo, Mirka de Llanos, una de las presentadoras de la emisión, jamás imaginó que en las redes sociales le sacarían a colación a su hija Alexa, por lo que una usuaria se atrevió a juzgar a la joven y la madre de la influencer no se quedó callada. Resulta que esta internauta se atrevió a señalar: defiende a esas mujeres porque la hija es igual. Es la trofeo del millonario del novio. Hay que ser honestos. Palabras que no pasaron desapercibidas para Mirka, quien respondió lo siguiente: mi hija trabaja y gana su propio dinero. Y gana más que yo trabajando en cripto con su línea de ropa. Mejor calladita si no sabes de qué hablas. Frases que fueron aplaudidas por los demás usuarios y obviamente que demuestran que ella salta por la joven sin que levanten pues falsos a su hija. Bueno. Pero ¿qué se puede esperar? Mamá Gina. Sí, mira, pero ¿qué se puede esperar, por ejemplo, cuando te toca a un ser humano tan especial para ti? Sí. Por ejemplo, yo no tengo hijos, pero eso es un amor indescriptible para muchos. Imagínate un ejemplo que te hablen a ti, por ejemplo, que me hablen a mí de un sobrino. Para mí, mis sobrinos son intocables. ¿Mis hijos? O sea, son mis hijos. Que me hablen, por ejemplo, de una hermana. Claro que te voy a responder. Imagínate de un hijo. Y de mala manera. Atención, Kenny Valdés, nada más no eres tú que haces los rankings. Sí, porque... Están haciendo ranking. No, porque es un ranking, pero internacional. Entonces, claro. Cuando tú hablas de que como periodistas, ¿verdad? Yo siempre he dicho... Señores, esas son opiniones personales y muchas veces esas opiniones no necesariamente uno las siente ni las piensa. Pero si nosotras tres estamos en esta mesa para hacer un debate, a nosotras no pagan por hacer ese debate, nosotras las tres no podemos estar de acuerdo. Porque es que en el público no todos tienen la misma personalidad. Hay gente que va con lo que dice Ada, hay gente que va con lo que dice Kim y hay gente que va con lo que yo digo. Entonces, ustedes tienen que entender que la televisión es un show. Díceme a Miguel Amelia Alcántara, que no es mentira. Esto es un show. Esto es un show. Usted no se puede poner loco por eso. Entonces, yo comprendo en su parte a Mirka, pero al final, aunque yo sé que es la realidad, es su hija, y cualquiera se mata por sus hijos, dele van de esos haters. Yo sí, ni les respondo. ¿Y qué le importa a usted? Ahora, la que se echa fresco en su casa, mi amor, con los cuartos de la cripto y con los es su hija. Claro. Y yo te apunto a ti que quizás quien le comentó no tiene la misma posibilidad económica ni nada. Entonces, claro, es un tema. Es un tema. También yo creo que el público que sigue a Mirka de Llanos y la trayectoria que ha tenido, o sea, muchas veces nosotros idealizamos a las personas que vemos en televisión y sobre todo en los tiempos ya años atrás, cuando la única plataforma que existía era la televisión, era algo tan difícil y veíamos a estos grandes ídolos. Recordemos también que Mirka de Llanos viene de programas noticiosos, de ser siempre muy formal, de ser muy elocuente, tanto en su forma de comunicar como en su forma de vestir. Y entonces vemos a una hija totalmente diferente a Mirka de Llanos, que es mucho más expresiva, un poco más sexy, más coqueta, más exhibicionista, por llamarlo así, que no está bien ni que está mal, porque al final si no le hace daño a nadie. Entonces yo creo que eso le hace mucho ruido a las personas y entienden que porque no se viste
igual que Mirka o no se ve igual que ella, pues está mal o está bien. Simplemente su hija y que Mirka haya decidido mantenerse en el área de la comunicación informativa y vestir de X manera, no quiere decir que su hija lo tiene que hacer y que está mal tampoco. Entonces yo creo que la gente también le ha chocado un poquito eso. De, vemos a esta presentadora tan seria y vemos a la hija, bueno, no seria, porque yo digo que como tú te viste no define que sea seria o no, simplemente es tus gustos. Y que yo me pongo una camisa hoy y mañana quiera salir con un traje de baño, no me hace diferente, ni hace tampoco. Ahí estamos, ella puede, more. Ahí ella estamos puede. Viendo en pantalla. Mira eso, more. Claro, un y de hecho, paso. A mí me chocaba en una ocasión, en una entrevista que estaba, yo estaba conversando y me dice la persona que me estaba entrevistando, bueno, vamos a ver en el Instagram de Kimberly, porque como ella es una mujer casada, como se maneja y te ves tan tranquilita, no debes tener foto en traje de baño. Ciertamente ahora no tengo foto en traje de baño, pero me hizo ruido. Yo dije, pero que sea casada y que hable bien, y no quiere decir que no pueda hacer una foto en traje de baño. Que, oye, ¿por qué queremos? Semana Santa tiene que hacer tu foto en traje de baño. ¿Por qué queremos? ¿Por qué queremos poner siempre o encasillar a que si la mujer habla bien no se puede hacer una foto en traje de baño? Eso es prejuicio. ¿Por qué? Si se muestra muy desnuda y tiene un buen cuerpo y yo tal vez no lo pueda tener o no me atrevo o no me gusta y punto hacer una foto así, está mal. Tenemos que aprender a respetar los derechos del otro y a dejar de idealizar y a tratar de decir lo que es bueno o lo que es malo por nuestras apariencias. Porque la hija de Mirka de Llanos le encanta desnudarse, tenga su cuerpo, porque eso no es inteligencia. Eso no quiere decir que se ganó su dinero trabajando. Señores, ya está bueno. O más bien, muchachas. ¿Cuánto fuñi? O más bien, muchachas, por convicciones, porque yo les voy a decir algo. O sea, yo te apuesto a ti que la forma de tu mamá no es ni un 80% quizá la forma tuya. Por ponerte un ejemplo, igual que ustedes. Mi mamá, eso es lo más recatado de la abuelita del mundo, y mi papá también. O sea, son gente derechísima. Yo soy la más loca de la familia, está bien. Pero te ganas tú y trabajas todos los días. Entonces, yo siempre he dicho, esto es un tema de déjame sentar. De lo que cada quien le toca. Y esa muchacha, la hija de Mirka, o sea, tiene con qué. Claro. Una mujer muy bonita, una mujer con muy buen cuerpo, y ella puede hacerlo. Y que se exhiba si no quiere decir que se lo están dando. Ese es su cuerpo, ella puede pagarse todo lo que quiere y puede estar trabajando. Se puede ser bonita, andar sexy y también trabajar y ganarse su dinero, por Atención, Dios. Atención, claro. Después de pausa vamos a traer una foto de King en bikini. Vamos a una pausa. Gaby, ve buscándome lo eso cuando ella estaba en el Miss. No, pero yo tengo aquí. Me encanta la reina de la canela. Hay una doña en el Ejido, doña Melania, que también es dura. ¿Tú has ido a doña Melania? No. A comer sopa. Pero la sopa de nervio de ella. Sí. Yo la he escuchado. El final. Es bueno. Date un humo, pero después va para allá. Ok. ¿Quiere que se Los jevies, date un humo y después coge para doña Melania. Ah, ok. Voy sí, a... sí, porque la, realmente un la, sábado la voy a caer allá. Esa, negro. Date un humo y después doña Melania. Para que te reviva. En el Ejido. Ya saben, muchachos, ya saben. Se ubicaron. Sí, la más famosa en el Ejido. Así que cualquier vaina ya ustedes saben. Miren, un abrazo para toda esa gente que, verdad, en todos los barrios de aquí de Santiago siempre están pendientes de toda la programación de Teleuniverso. Gaby, ¿conseguiste la foto de King? Sí. Mía, no. La de traje de baño. Antes de hablar del otro, ¿verdad? Pues, no. Sí. Bueno, mientras tanto, para que ustedes me entiendan, muchas veces nosotros decimos, ay, pero fulanita le hizo brujería al marido. Ay, Dios. O, ¿tú crees en eso? Algo. No. ¿Tú, pues, pero, por ejemplo, ¿tú lo crees? No. Ay, no. No. Yo no. Creo... yo creo sí que existe un mal y existe un bien. Claro, claro, hay energías. Sí. No es de que brujería, hay energías. Y si tú tienes como esa debilidad en tu interior, esas energías de otra persona, si son malas, tú las absorbes. Pero no me habla a mí de brujería, que eso no va así. Les no digo esto porque es muy visible en todo lo que comparten a través de las redes sociales, todo lo que vive Anuel y Yailin en su relación. Y en este caso ellos fueron pues tendencia en estos últimos días, y justamente por un baile demoledor de tricking en la cara que le hace Yailin a Anuel en un club de Estados Unidos. Tal parece que Yailin, la más viral, seguirá haciéndole honor a su nombre, pues nuevamente se convirtió en tema de conversación por la manera en que meneó sus caderas a unos centímetros de la cara de Anuel.
por lo que el video de esta escenita rápidamente comenzó a circular por varios lados. Y es que la propia cantante dominicana se encargó de elevar la temperatura al compartir un candente clip en el que se le ve haciéndole tremendo twerking a su prometido. Imágenes que de inmediato desataron una revolución de comentarios y algunos resultaron poco favorecedores. Como era de esperarse, sus fans no tardaron en llenarla de miles de corazones rojos y halagos, aunque no se salvó de las críticas de sus detractores, quienes se le fueron encima y aseguraron que esos remolinos de sus glúteos son la brujería que tienen al puertorriqueño tan flaco y acabado. Y sin embargo, la cosa no paró ahí, pues unos cuantos más señalaron que tras esa batidora de caderas, Anuel más nunca volverá a ver a Karol G, pues Jailin lo tiene bien servidito. Wow. Bueno, y le regaló la jipeta ayer. ¿A quién? ¿Quién? A Jailin. Él. Anuel. Y muy linda, y muy linda. Pero la máquina. Sí. El maquinón. Bueno, si vamos maquinón a eso, si la brujería es como lo mueve y lo que tiene, pues todas las mujeres tienen su tiene su todas las mujeres tienen su brujería guardada. Lo que pasa es que uno lo exhiben y otras. Y otras se quedan calladas. Calladitas. Otras no muestran el hechizo del tocotó, tocotó. Exacto, la fórmula. La fórmula. Tocotó, tocotó. No, la fórmula. Mira, yo tengo la foto de mi prima. ¿La encontraron? Ah, sí. La verdadera foto. Pero no pueden hacerle un. A ver, encontré. Mire, claro, aquí. La foto de la King en traje de baño. Sí. Porque ella cree que se va a salvar. Mi prima dándolo todo. ¿Cuál pasa? Uy, King. Mírenla ahí. Uy, en traje de baño, ya. Mira, entonces, esa es la brujería de King. Ajá. Exacto. Y okay, el hechizo yo lo hago más privado. Ah, okay. Todo. Ahí nada más sabes todo. Si tú lo haces así, More, te van a dejar mañana. Yo no puedo con ella, yo no puedo. Si tú lo haces así, te van a dejar mañana. Pero mira. Yo voy a hacer baile a mí que recoge mi llama al hospital. Yo creo que la gente realmente, estamos muy pobres de noticias. Estamos hablando de República Dominicana, en el mundo. ¿Por qué tiene que ser noticia el baile de Jailin? Porque al final, la dominicana, la mayoría, las dominicanas, tenemos, ¿verdad?, esa flexibilidad, fama, también, ¿verdad?, de que nosotras sabemos bailar y mover la cadera, pues yo creo que eso es algo que a nosotras nos las identifica caribeñas, como dominicanas, las caribeñas, sí, las mujeres de Puerto Rico son una vaina. O sea, esto es un tema de que ¡Ay! Yo no me quiero imaginar nada en eso. No. Mira, eso no es noticia. Eso no es noticia. Para nosotras no es noticia. Claro. Quizás para otro es una información, tú sabes. Ay, interesante, que la entretiene. Pero no es noticia. Me dijo que no es noticia. Vamos, señores. Mañana a las 9 yo les traigo noticias. Entonces. Sí, porque ya tú sabes. Mañana a las 9 les traigo noticias. Gracias, Ada. Gracias, carajo. Que yo no les traigo noticias. Que eso no es noticia.